Good evening, Laura, Corina, Guadalupe, and Lilibet. Happy Friday. How are you doing? How is your Friday so far? I'm tired. Tired. That's normal. Yes, it's Friday. We're usually tired on Friday, so yes, but do you work Saturdays? No, thanks God. Okay, so that's good. I guess that you will rest. Or do you have any Yeah. other plans? No, sleep all the day. Oh, sounds like a good plan. That's nice. And the rest of you, do you have any plans for tomorrow? ¿Qué planes tienen? Do you have any plans for tomorrow? Sleeping, watching movies. What are your plans? Are you going to go out, do something interesting? I think I'm going to sleep all the afternoon. Descansa. So you're going to sleep too? También va a dormir. Ojalá que el clima esté bien, que esté fresco, que esté lluviosito. I have the same plans. I think that I'm going to sleep all Saturday afternoon. I'll be sleeping. And then probably on Sunday, probably we go out with my family. But yeah, for Saturday, yes, definitely I'm going to sleep. Okay. So welcome to today's class. Thank you so much for being on time, Lilibet, Luis, Corina, Laura, and Guadalupe. Thank you so much for showing that commitment, por mostrar su compromiso y estar siempre temprano. Me alegra que ya esté de regreso, Laura, porque ha estado como 2 días, ¿verdad? Que no estuvo muy, no pudo participar mucho en la clase. Sí, estuve fuera en la oficina. Okay, well, now you're here. That's nice. And also for the rest of you ladies, thank you so much for joining and Luis too. Vamos a comenzar. Ya les mandé el documento del review. Okay. Habemos pocos, pero por alguna razón es la tendencia de los viernes a no. That's the way it is. Okay, so, let's start. I'm going to start sharing. Creo que tengo el documento por ahí del review, que es el que acabo de mandar hace poquito. Para practicar más las proposiciones de tiempo, ahora vamos a terminar la sección 3. Así que, bueno, igual vamos a tener tiempo para revisar la plataforma. Ya para este viernes tiene que estar como mínimo completa la sección 1, 2, midterm exam, sección 3. Y si pueden haber avanzado en la 4, mucho que mejor. Ya solo nos queda una semana de clase, que sí que ha volado este mes, de verdad que sí. Pero bueno, cualquier pregunta que tengan con los ejercicios, háganla sobre algún tema, háganla. Yo con gusto les preparo material. Dijimos que necesitábamos un poco más de práctica con esto de las preposiciones de tiempo. Así que pues lo vamos a seguir practicando. De momento, dejen compartir. Quiero ver acá. Y esto.
Ok. Recuerden que en la guía que les mandé el lunes tienen este cartelito que es en el que nos hemos apoyado para recordar en qué momento se usa in, en qué momento usamos at y asimismo en qué momento usamos on. Decíamos que con específicas partes del día dependerá, ¿verdad? Se usa at para referirnos específicamente a algo que sucede por la noche, at night, algo que sucede a mediodía, podemos decir at noon o midday, algo que suceda a medianoche sería at midnight, a la hora de irse a la cama a dormir, at bedtime, también cuando el sol sale y cuando el sol se pone, en esos momentos, at sunrise, at sunset. Let's see, y a ver, no estoy dejando. Oh, la hora, cuando decimos a qué hora sucede algún evento, a qué horas pasa el bus, a qué horas hay que ir a recoger al niño a la escuela, a qué horas se empieza a trabajar, a qué horas tenemos una meeting, a qué horas hay que mandar los reportes. Siempre que vamos a mencionar a qué momentos va a suceder o sucede algo, at. No es para dar la hora, recuerden, sino que es para mencionar en qué momento o a qué hora sucede algún evento que esté agendado o que sea parte de una rutina igual. Entonces, con esto solo nos queda el fin de semana, the weekend, at the weekend, si es en el Reino Unido, at the weekend. Luego, ¿en qué momentos usamos in? Acá nos dice in the morning, in the afternoon, in the evening. También cuando vamos a mencionar un mes, solamente el mes, in February, in January, etc. Let's see, cómo decir. Algo que vaya a suceder. Okay, well, we have a kind of a bonus, ya casi. Estamos pensando en los bonos, ¿verdad? So podemos decir, we have a bonus in December. Ah, mencionamos en qué mes tenemos que un bono en diciembre. We have a bonus in December. We usually have bonuses in December. Entonces, cuando vamos a mencionar algo en un mes específico, solo es in más el mes. También con las estaciones de del año decíamos, como decir in spring, in summer, in fall, in winter. Es decir, las estaciones primavera, spring, in a summer, el verano. Otoño, que dijimos que se puede decir fall o se puede decir autumn, y the winter, que sería en invierno. Cuando vamos a mencionar solamente el año, también solamente un año, like 2013, como decir 2013, in 2013, como decir, como decir que mi hijo menor nació en el 2010. My youngest son was born in 2010. Siempre que vamos a mencionarlo el año en que sucedió algo, pues el año así nomás, in. También para mencionar las décadas. Como decir in the 90s, en los 90s. Okay. Sí, ¿cómo decir qué? Terminé bachillerato en los 90s. I finished high school in the 90s. No recuerdo 90 y qué. But yes, in the 90s. También con las expresiones, como decir, en una hora, en unas pocas horas, in a few hours, en un par de horas, in a couple of hours. En unos pocos minutos, in a few minutes, con esas expresiones. Y finalmente, on. Vamos a usar on para mencionar un día en específico.
tenemos como ejemplo Sunday, on Sunday, on Monday, etc. I think we're going to finish model on the next Friday. You have to complete the platform on Fridays by midnight and so on. Let's see. On Monday morning también se puede decir el día y el momento del día, ¿verdad? Pero no solo el momento del día, porque si solo digo morning, entonces tiene que ser in the morning. Pero pues, sí puedo mencionar el día y luego el en qué parte del día. Monday morning, por ejemplo. On Tuesday afternoon, on Wednesday evening, como por ejemplo. Ahora, si vamos a mencionar una fecha en la que sucede algo importante como un cumpleaños, my birthday, o es un feriado, un festivo, es un holiday como Christmas Day, el mayo 5 para México, creo, etcétera, se usa on my birthday, on Christmas, on May 5th, qué decir, on Mother's Day. El Día de la Madre, como decir, people usually give flowers on Mother's Day, like that. On a weekday, en un día de semana, on a weekday, con la expresión para decir a tiempo, ok, on time. Decir, Lilibet and Laura are always on time, ¿verdad? Es decir, Lilibet y Laura están siempre a tiempo, como ejemplo, on time for the class. Y para referirnos al fin de semana en Estados Unidos, on the weekend, que explicábamos, ¿verdad? Para el Reino Unido, at the weekend, y para el Estados Unidos, the weekend, on the weekend. Eso es como recapitulando lo que habíamos visto de cuándo, en qué momento se usan cada una de estas preposiciones. Ahora comparto el documento. Lilibet tiene la manita levantada. Perdón, dígame. Teacher, una pregunta. Estaba avanzando, tratando de avanzar en las guías y, por ejemplo, estuve viendo el cuadrito y todo, pero ¿qué preposición se usaría para lugares específicos? Porque aquí, no sé si no lo veo y me lo he pasado por alto, pero ¿qué preposición se podía usar? Por Para ejemplo, Lu. que si me preguntaran, que si yo estuve en la fiesta. O si yo estuve en la boda, un ejemplo, algo así como, ¿cuál se usaría ahí? In. Las tres In. preposiciones que estamos viendo ahorita como preposiciones de tiempo también son utilizadas para lugar. In, on, at también se utilizan para lugar. Por ejemplo, on es para decir sobre. Ok, por ejemplo, qué decir, mi tienda favorita está en la que mi tienda favorita está en la 75 Avenida. My favorite store is on 75th Avenue. Ok. Y así, para decir sobre que sobre de tal calle, sobre tal avenida, es on. Luego, si estoy dentro de una región en específico o en dentro de un lugar específico, se usa in. Y un lugar no específico es at. Eso es lo que vamos a estar practicando la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar sobre direcciones. Y ahí es donde entran en juego las preposiciones de lugar. Pero ya más o menos le di un insight. Gracias, es que sí, yo me quedé así pensando porque en lo que estaba viendo me quedé y en cuál aplico porque sí me había como medio confundido, porque yo la estaba tomando quizás más como de tiempo y ahí casi como usted la explica es como de lugar o si están fuera, adentro, sobre o así como menciona, Ajá, no es que. especifica. Sí, es que como le mencionaba, son preposiciones de tiempo, ahorita las estamos utilizando de tiempo. Las mismas también tienen función como de lugar, como
preposiciones del lugar, pues también tienen su en qué momento voy a usar in, cuándo voy a usar at y cuándo voy a usar on cuando nos referimos a un lugar. Gracias, entonces. Okay, sí, son las mismas, pero diferente contexto, digamos, diferente contexto, contexto tiempo y contexto lugar. Es como lo mismo, pero diferente. Y a veces por eso uno se confunde, ¿verdad? Dice, ay, pero, y entonces cuando digo on tal parte y cuando digo mis llaves están en mi cartera, entonces es my keys are in my purse. Entonces, ajá, tiene la función de tiempo y la función de lugar. Ahora sí, vamos a practicarla la próxima semana. Igual le puedes poner ejercicios para que pues. Yo ayer sentí que ya más bastante le están identificando cuándo utilizar in, at, on. A veces hay como dudas, pero ahora espero yo que aclaremos todas esas dudas con estas son como 20, son 20 oraciones que hay que completarlas con in, at, on. Este documento ya se los compartí por el grupo de WhatsApp. Por ahorita, bueno, solo hay conectados, hay bastantitos, hay 13, pero tengo un par de personas que están solo como oyentes. Entonces lo vamos a hacer en la sección principal. Les voy a dar tiempo para que vayan contestándolas. Yo voy a estar compartiendo aquí. Ustedes pueden ir a la guía anterior para que vean el cartelito cuando tengan dudas si vamos a usar in, at, on. Yo creo que la primera está súper fácil. La pueden decir sin consultar el cartelito. Es he always get up and then 7 o'clock in the morning. ¿Cuál sería? At, correcto. At 7 o'clock in the morning. Very good. He always gets up at 7 o'clock in the morning. Si no pueden trabajarlo en la computadora porque se dificulta, etcétera, lo pueden hacer en su cuadernito. Recuerden que no es necesario escribir toda la oración. Sino que solo la respuesta. Por ejemplo, number one at number two. Y así se van. Les voy a dar tiempo para que completen estas 20 oraciones y luego vamos a pasar a revisar.
Are you ready? Have you finished? Yes. Okay, good. We're going to check attendance first. I'm going to stop sharing. Vamos a chequear asistencia y luego vamos a corroborar nuestras respuestas en el ejercicio. Andrea Marisol Alemán. Blanca Luz Jovel. Present. Carolina Beatriz Escalante. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamilet Alfaro de Huerza. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Okay. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Okay. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Okay. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Okay. Luis Omar Ortiz. Perdón, estaba en el baño, Lic. Carolina Escalante. Ah, okay, thank you. María Guadalupe Mexicano. Present. Thank you. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Xiomara Marisela Mariona. Present. Okay. Okay, Andrea Guadalupe. Okay, Guadalupe, vamos completando la ejercicio. Okay. Okay, here is the guide that we were completing. So, what do you hear, number two? Volunteer? Yo, teacher, Okay, Laura, thank you. en esa me costó un poquito, pero on fly to London leaves on the 2nd of July. Okay, was it that difficult? ¿Fue muy difícil? No es que en el cuadro está en números, pero no estaba segura si se ponía en letra, era una preposición diferente. But it is correct, está correcto. The 2nd of July. Ajá, cuando se da una fecha así más completa es on, like this. Ajá, Lilibet. Lo mismo me pasó a mí. Estaba en dudas porque ahí no daba como una fecha específica, solo decía como que se iba en la segunda semana de julio. Entonces, así la entendía, ¿verdad? Entonces estaba así como que dudosa, porque al menos esa, por lo mismo, ya la tenía así como que estaba dudosa entre in o on, por lo mismo de que no daba así como, y no sabía cuál usar. Entiendo. 2nd of July es como decir 2 de julio.
Ajá, entonces, ajá, creo que por ahí vino la confusión, que pensaron que era la segunda semana, pero no, y es porque en inglés los números se expresan como ordinales, o sea, decir primero, segundo, tercero, y de ahí deriva que en las fechas se escriban unas letritas chiquitas, que es como finaliza ese número ordinal. En ese caso, el 2 de julio, nosotros diríamos 2 de julio, nosotros usamos números cardinales, pero en inglés las fechas se expresan con ordinales, como decir primero, segundo. Entonces ahí dice 2 de julio. Y decíamos que para fechas así, ya que mencionamos día y mes, entonces es on. Es que bueno, y a pesar de que tenían dudas, la contestaron correctamente. Es la parte buenísima de verdad. Sharon's birthday. Sharon's birthday is. What do you have? Sharon's birthday is. In January. Excelente, Edwin. In January. In January. Number four. My grandfather was born In. excellent in 1953. Okay, I stayed up early late last night and I went to bed. At midnight. Correct. Number six. Did you do anything special? On your Oh. birthday? Excellent. On your birthday. Correct. Stuart usually goes cycling. In The evening after work? Excellent. In the evening after work. Eight. In Canada, it always snows. In winter. Excellent. In winter. That's correct. And number nine, would you like to join us for dinner Thursday? On Thursday? Yeah, it's absolutely correct. On Thursday. Number 10, I like to read stories to my kids. Correct. At bedtime. Number 11, that store isn't open. On Sunday. Yes, on Sunday morning. On Sunday mornings. Number 12. We sometimes eat our lunch in the cafeteria. At noon. Perfect. Correct. At noon. Let's see, number 13. Hurry up. That train will leave. In excellent. That's gonna be in a few minutes. 14. My brother often goes swimming. In the The weekend weekend. in the weekend.
On the weekend. On the weekend, for British English, yes, diríamos on the weekend. ¿Y si es americano? ¿No remember? On the weekend, si es británico, Sí, también. y si es Y americano, at the weekend. pero No era teacher, pero yo tenía, revés. ajá, al revés, en el At cuadrito, si at era para en UK británico. y on the US. Okay. Yes, sorry. Yes, es al revés, perdón. Now, number 15. Our classes finishes at 3 the afternoon. In the afternoon. Excellent. In the afternoon. 16. The Beatles were a popular music band in the 60s. En los 60s. In the 60s. 17. I sometimes get up. At Correct. At the sunrise and do exercise. 18. What time does he go to work? the morning. In the morning, correct. Good. 19. Do you and your family ever go traveling? In summer. In summer. Very good. And finally, the number 20, what time do you go to bed? At night. Excellent. Okay. You did it excellent. Hicieron excelente este ejercicio y cuéntenme, utilizaron el cartelito. Did you use the Para la chart? mayoría, sí. Okay. Pero, y con los demás, todo bien. ¿Le salieron buenas las respuestas? Yes. Yes, Yo no consulta. vi el cartel, pero me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buenas, pero no lo vi. 9 buenas sin ver el cartel, casi la mitad. Sí. Yes, good, excellent. Now, prepositions of time. Acá tenemos algunos ejercicios más interactivos para que sigamos practicando. Ya casi, recuerden que pues ya la otra semana veríamos lo que son siempre las preposiciones, las mismas, pero utilizadas como de lugar. Quiere decir que ya vamos a estar cambiando este tema, ¿verdad? Por lo cual tenemos que practicar, aprovechar este review al máximo. Para esto les traje este enlace en el que vamos a hacer estos ejercicios interactivos. Este dice test one. Hay más. Por ejemplo, acá tenemos las opciones. It says open. It says Sunday. Entonces tenemos que decir in Sunday, on Sunday o at Sunday. On Sunday. On Sunday, entonces decimos click on Sunday y este dice correcto. Ok, entonces lo van a hacer y luego dan next para el siguiente item. Para regresar acá, pueden luego darle prepositions of time to para que vean más ejercicios y aquí tienen todos estos son preposiciones de tiempo. Les voy a mandar el enlace aquí al chat de la meeting y también se lo voy a mandar al de WhatsApp de una vez por si lo quieren seguir practicando en tiempito fuera de clase.
Porque como se fijaron, hay un montón de ejercicios para que puedan practicar. Ahí se los mandé también a WhatsApp, ¿no? Para que creo que sí era el grupo de acá, porque me salió un mensajito aquí. Sí. Ajá. Ok, so there you have the link. Ahí tienen el link y pues, lo van a hacer interactivo en grupo para cambiar un poco la dinámica y el ejercicio también, ¿verdad? Que en esta vez ya es interactivo, lo van a solventando en el momento y chequeando y saben si está bien en el mismo momento. Es que les voy a dar tiempo para que practiquen en grupo y luego seguimos con la guía que estamos trabajando de la sección 3. Allá están en allá en la bolsita que están. Allá se las dejé por la puerta, en la grada. Si quieren, voy a compartir pantalla. Está bien, gracias. Se ve. Sí, se ve. No voy a jugar. No voy a ver. Todo. Creo que, bueno, solo es. Sí, solo es. Ah, bueno. Sí, porque con el Está Iselin bien. terminó. Ah, bueno. Sí, es que ayer sí no me pude conectar. Sí, pero digamos de que fue eso, porque ayer sí creo que nos puse a practicar bastante el listening. Ahí también el speaking, ya me acordé. Por eso fue que nos dejó esas preguntas, porque Ah, estuvimos okay. hablando con información y que usáramos esas expresiones de tiempo. Ah, Solo ok. eso. Ah, bueno. Entonces, creo que sí, solo nosotros tres vamos a estar al final. Si Vale. quiere, le... ¿Y quién va a compartir pantalla? No sé si usted puede. Vamos a ver ahorita. Bueno, ahí están ya. Sale eso. Vaya, ay, no sé cómo le hago ahí.
Lo puse en español y no había cómo pasarlo al inglés otra vez. No me gusta que me pase eso y a veces me pasa y no hay cómo. Hola, Eduardo, ¿no le aparece ahí el? No, no, teacher, no me parece. Porque ya lo mandé, pero solo me aparece que no se ha unido. Entonces lo voy a, ahorita solo podría moverlo al otro room, pero no se vaya a unir ahorita, ahorita. Después lo cambio otra vez para que quede en el mismo. Okay. Porque en el otro hay varios. Oye, Eduardo. Ahorita sí lo voy a poner para el 1, le da unirse. Okay. Le salió.
¿Cuál el link de los ejercicios? Me dice Carolina. Sí, por favor, porque fíjense que no puedo trabajar en los Teams. Ok, Lo trabajo ahí en la. está. Y en el WhatsApp Ahí, también lo gracias. mandé. Ahorita me sale. Gracias. Okay. Hola, buenas noches.
llegamos a nuestro destino. Ante nuestros ojos, la imponente cascada con caída de agua de más de 60 metros. Y en su lecho forma una poza ideal para dar mucha presión y practicar clavados de altura.
Okay, hope that you have enjoyed the exercises. Espero que sean, pues, ya disfrutado los ejercicios. ¿Qué les pareció, Link? ¿Ya les pareció más fácil o todavía sienten que les cuesta sin ver el cartelito? Espero que lo hayan sentido un poquito más fácil y si no, pues pueden seguir practicando. Recuérdense que esto es práctica, más que nada práctica. Yes, well, to continue. Para continuar tenemos esta lectura. Okay. Quiero hacerlo un gran. Okay, we have this reading. What's your schedule like? So we continue talking about daily activities schedule. We continue using the preposition, siempre utilizando las preposiciones. Vamos a escuchar. Uy, tengo sonido. Ahora sí. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, City Tour Guide. What's your schedule like? I get up at 6:15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6:30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3:30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Questions, vocabulary, pronunciation. Okay, since there are no questions, como pues no hay preguntas aparentemente, entonces vamos a seguir con la siguiente parte de este ejercicio. Y esto es read the article and then number the activities in each person's schedule from 1 to 5. Tenemos que leer las interviews, tenemos que leer las entrevistas y ordenar las actividades acerca de cada persona del 1 al 5, que es lo que hacen primero, segundo y después hasta llegar al 5. Por ejemplo, con Brittany Davis, lo primero que menciona es She gets up, que hace después como número 2, She studies, she works, she takes the bus or she goes to class.
Let's complete it. Put the activities in order for the three of them, and then we will check.
We finished numbering the activities. ¿Han finalizado de enumerar las actividades? ¿O necesitan más tiempo? A few minutes, teacher, please. Okay, what about Brittany Davis? We have activity number one. She gets up. Number two. What do you have? She takes the bus. She takes the bus. Okay. Number three. Do you have the same answer? Yes, number two, she takes the bus. Number three, it should be. She goes to class. Okay, she goes to class. Activity number four. She works. And activity number five. She studies. Excellent. Okay, so were your answers correct like this? Acá podemos ver las respuestas. Espero que todas las hayan tenido correctas. So it's letter A, aquí en el A, is number three. B, number two. C, number four. D, number five. And E, number one. What about Justin Reed? For Justin Reed, we have this pattern, right? Number one, he gets up. Number two, he goes for a run. He goes for a run. Uh-huh. Number three, he has breakfast. Correct, he has breakfast. Number four, he starts work. Okay, and finally, number five. He eats dinner. Excellent. Thank you for reading and checking the answers. Now, what about Maya Chu? For Maya Chu, you should have these answers. Para Maya, las respuestas deberían de ser number one. D. She goes to work. Esa es la primera para Maya. Number one, she goes to work. Number two. Number two, she finishes work. Number three, she has dinner. Four, she goes home. Excellent. And five? She goes to bed. She goes to bed. Excellent. I think that was the most confusing. Creo que es la más confusa por el hecho de que ella trabaja de noche. Okay. Now, in the next exercise, we have a box. Este es un ejercicio como de writing. But well, write something you do and something you don't do each day. Vamos a escribir algo que hace y algo que no hace para cada día de los que están ahí. Podemos utilizar las frases que están en la caja gris o nuestras propias frases o actividades. ¿Qué tenemos en la caja gris? Check email. Drive a car. Eat breakfast, exercise, get up early, go to school, have dinner late, play video games, see my friends, sleep late, talk on the phone, and watch television.
Okay, es el vocabulario que tiene ahí, pero ustedes pueden utilizar otras expresiones, no necesariamente esas que están ahí. Monday, ¿qué hago y qué no hago? Monday, I get up early on Mondays. I don't sleep late on Mondays. Vamos a crear un par de oraciones, al menos para unos cuantos días, y luego compartimos.
Okay, volunteer to share the sentences. No importa si no las tienen todas. The teacher. Okay, Laura. Today I start work at 8 o'clock. I don't finish work early. Okay. Lilibet. And Wednesday, I do to it. I do. Aquí tenía dudas. Si agregar do o solo dejar I do exercise. Pero yo le puse I do to exercise. O no. Solo es I do exercise. I do exercise. I do exercise. I don't play video games. Okay, excellent. Somebody else? ¿Alguien más que quiera compartir al menos una de sus oraciones? Solamente Laura y Libet. Ok, next exercise. It says complete a conversation with at, in, on, or if you don't need a preposition. Escribimos un símbolo ahí, el cero, no, cuando no sea necesario. Por ejemplo, vamos a hacer la primera, ya está hecha como ejemplo. We have, do you go to bed? Y luego tenemos late. Do you go to bed? Ahí no necesitamos nada antes de late, pero antes de weekend sí, on. Do you go to bed late on weekends? Yes, I do. I go to bed 1 a.m. ¿Necesitamos preposición ahí o no? Yes. Excellent. Sí, necesitamos y para ese caso sería at. At 1 a.m. But I go to bed early weekdays. ¿Necesitamos algo antes de early? No. So before early, we don't need anything. So pueden poner cero ahí o cualquier cosa o ponen una X, whatever. And then weekdays. On weekdays, excellent. Y así completamos la primera. Son cuatro. Venir avanzando con ellas. Yo te tengo esto.
Okay, let's read the rest of them. Number two, a volunteer to read. Yo, teacher. Thank you, Laura. Do you study in the afternoon? No, I study in the morning, on weekends, and I study in the evening, on Mondays and Wednesdays. Okay, very good, Laura. Excellent job. Thank you so much for sharing. Volunteer for number three. Volunteer for the number three. Thank you, Lilibet. What time do you get up in the morning on weekdays? I get up at 8 every day. Okay, very good. Excellent, Lilibet. Thank you so much for sharing. Volunteer for number four. The last one, number four, please. Thank you, Carolina. Do you have English class in the morning? Okay, that was part B. Very good, Carolina. Part B. Nos faltaría la parte B. No, I have in at 1:30. In the afternoon. In the afternoon. Tuesday and Thursday in, pardon, on Monday, Wednesday, Friday and class. Excelente, Carolina. Excelente. Muchas gracias, Carolina, Lilibet, and Laura, for helping us with this exercise. Gracias a todos y a todas por su participación en la clase. Espero que disfruten su fin de semana. Recuerden trabajar en la plataforma. La próxima semana ya es la última del módulo. Así es que a completar lo más que se pueda en la plataforma. Cualquier duda, pregunta, pueden escribir al chat. Y eso sería todo por ahora. Thank you so much. Se nos daría siempre la siguiente, el siguiente módulo. Fíjese que no le, a veces nos dejan bastante tiempo, a veces nos cambian, solo nos dejan un módulo. Es bien variable. Nunca nos dicen. Sí, porque a mí me gustaría seguir con usted. Sí, igual, y me gusta darle seguimiento a los grupos por lo menos unos 3 meses, así es que vamos a cruzar los dedos. Bueno, Lick. Okay. Sí. Muchas gracias. You're welcome. See you on Monday. Good night. See you on Monday. Bye. Bye. Bye-bye.